Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? El día de hoy les traigo un video un poco especial debido a que voy a hacer una pequeña reseña de un dispositivo de hardware que pues básicamente acabo de comprar, que me pareció muy interesante ya que pues básicamente sirve para realizar algunas cosas bastante interesantes con tecnología NFC. Y pues este dispositivo, por si no lo han oído antes, se llama Hunter Cat. Básicamente es este aparatito de acá. Y bueno, ya he hecho, obviamente, propiamente mi unboxing de esto, pero pues vamos a hacer un pequeño unboxing de esto para ver qué contiene, etcétera. Entonces, lo primero que hay que decir es que pues la cajita y todo está muy bien conseguido. La verdad es que es un packaging muy, muy bueno, muy interesante. El arte y todo está bastante padre también. Bueno, este dispositivo está hecho por la gente de Electronic Cats. Y bueno, vamos a hacer el pequeño unboxing. Tiene un imán. Entonces, pues lo primero que vamos a tener aquí es un pequeño panfletito. Vienen dos diseños este dispositivo. Yo tengo este diseño de acá, que particularmente es el que me gustaba más de los dos. Y bueno, básicamente viene aquí un pequeño instructivo de pues, todo lo que puedes hacer, etcétera. Todo viene en inglés, pero pues nada que. No, nada del otro mundo realmente. Y también aquí un pequeño código para escanear y pues, entrar al repositorio de esta herramienta, ya que es una herramienta open source, nosotros podemos programarla mediante el Arduino IDE. Y pues básicamente también es lo que vamos a hacer ahorita, pero lo primero va a ser ver con qué programa viene ya predeterminado. Entonces, como ven, ya no tiene nada la cajita. Dejamos esto a un lado. Y bueno, el dispositivo básicamente es este de acá. Como podemos ver, es bastante delgadito. Contiene internamente una pequeña batería de litio de este lado. Y si no me equivoco, toda la parte de la lectura de NFC y todo está aquí en el logo de Hunter Cat. Entonces, bueno. El programa que ya tiene preinstalado es un programa para poder realizar la detección de lectores de NFC. En este caso, como sabemos, pues hay gente que pues, te puede robar la información y todo a través de lectores de NFC, robo de tarjetas, etc. Y pues con esto podemos ser capaces de detectarlos. Primero vamos a pasar un poquito a ver el repositorio que tenemos de este lado. Como podemos ver, vienen unas instrucciones de, pues, básicamente qué es lo que tenemos que hacer para empezar a hacer estas detecciones. Y bueno, vamos a seguir las instrucciones y voy a hacer mi prueba de detección de este lector con mi celular, ya que tiene lector de NFC y vamos a poder hacer la comprobación. Lo primero, pues, es de enciéndelo. Tiene que parpadear, encender todo eso y aquí. En este momento ya está en modo, digamos, de detección. Entonces, si agarramos el celular, lo desbloqueamos. Como pueden ver, aquí ya lo tengo en modo lectura de tarjetas NFC. Lo voy a poner de este lado. Aquí el lector lo tiene de este lado, entonces como lo vamos a poner acá y podemos ver que lo detecta. Si lo alejamos tantito, pues ya no lo detecta porque pues ya no cae en la distancia. Vamos a hacer una pequeña prueba de distancia, a ver a qué tanta distancia lo puede detectar. También mi funda no ayuda mucho, ya que también es una funda un poco gruesa, probablemente bloquea un poco, pero vamos a ver.
estando de ladito, no parece que lo detecte fácilmente. A ver, vamos a ver un poquito más. Ahí está. Podemos ver que a esta distancia todavía. Ok. Vemos que aproximadamente a unos 5 centímetros todavía lo puede detectar correctamente. Me parece bastante, bastante bien, la verdad. Parece bastante bien. Esto también tiene una, como les decía, tiene una batería. Entonces también, pues yo creo que debido a que es un SAM, es un chip SAM, entonces yo creo que puede tener bastante durabilidad. Que sigamos. Entonces, sí. Ok, ahora, como les había comentado, este es un dispositivo open source. O sea que nosotros tenemos la forma de programarlo y hacerle todos los cambios que queramos al programa. Entonces, primero que nada, yo les recomendaría que vayan a la documentación oficial, específicamente a la parte de la wiki, se las estaré dejando aquí abajo en la descripción, donde podrán ver la forma de setear todo el ecosistema Arduino para poder abrir los programas que están acá, que son los de firmware. En este caso tenemos preinstalado el Countercat NFC Detect Readers, pero le vamos a instalar el All-in-One para poder ver otras opciones que tenemos con este dispositivo. Aquí, como les digo, viene toda la información de todo lo que tienen que instalar, etcétera. No, no hay pierde. Yo lo instalé así y me funcionó perfectamente. Entonces, vamos a pasar a el All-in-One. Y go. Ahora sí, estamos en esta parte que es el Huntercat All-in-One, como ven, ya en el Arduino IDE. Yo estoy utilizando el IDE 2.0, ya la nueva versión que está sacando Arduino. Estas descargas tienen soporte para esta versión, entonces está bastante bien. A mí me agrada más esta nueva interfaz. Está un poquito más profesional y me parece más adecuada. Como podemos ver aquí, podemos ver todo lo que está haciendo el código, podemos modificarle, hacerle lo que ustedes les parezca conveniente. En este caso, como podemos ver aquí, tiene unos botones, los cuales nos van a permitir realizar distintas acciones con el dispositivo. Son botones programables, entonces también podremos estar jugando un poquito con ello. Entonces, vamos a conectarlo el dispositivo. Como lo ven aquí, ya lo tengo conectado. Para poderlo programar tienen que dejarlo encendido. Y como ven aquí, el Arduino IDE ya me lo detectó, Electronic Cat Huntercat en COM11. Y vamos a quemar el programa. Por ventaja, el programa está diseñado para tener salida serial. Entonces vamos a poder ver información y todo lo que está haciendo el Huntercat a través de la a través de el puerto serial. Lo cual también nos da la opción de conectarlo inclusive a un celular o alguna interfaz, tal vez portátil de serial, para poder ver qué está leyendo, etcétera. Muy bien, nos vamos a abrir el serial aquí. Como pueden ver, ya aquí tengo el serial activado. Y este parpadeo de aquí está indicando que ya está en modo de espera de comandos. Los comandos los vamos a mandar a través de los botones de acá. Específicamente vamos a hacer el de la lectura de una tarjeta, un chip, que va a ser este de acá. Es un pequeño tag de NFC. Apretando el botón de la esquina derecha inferior, podemos ver cómo aquí ya está el botón azul, significa que ya está esperando lectura. Y aquí, como ven, nos dice que está esperando detectar una tarjeta.
Entonces, si le ponemos sobre el lector, podemos ver cómo empieza a leer toda la información de la tarjeta. Vamos a esperar a que termine. Ok. Como podemos ver, el dispositivo pudo leer nuestro pequeño tag sin mayor de las complicaciones. Y una vez termina de leer o hacer la acción que nosotros le indicamos, pues básicamente vuelve a estar esperando un comando. Específicamente están haciendo una especie como de polling en el programa para poder hacer la espera de comandos. No me parece que sea lo más adecuado. Yo preferiría alguna especie de sistema por interrupción o algún sistema un poquito, no sé, alguna librería de push button, algo diferente, no, esta especie como de semi-polling. No me parece lo más adecuado en código, pero posteriormente lo podemos implementar nosotros, hacer un pull y igual funciona, no sé. El siguiente comando que quiero probar es la emulación de una tarjeta, que es esta de acá. Me parece que este de aquí es un botón de reset. Preferentemente no lo presionen para que no se les desconecte el serial. Y si no me equivoco, creo que sería este de aquí. No. Si presionan este de aquí, vuelven a hacer el comando inicial que el programa principal de hacer detección de los lectores de NFC. Vamos a tratar de leerlo para ver que funcione. Le sacamos el lector. Como vimos, lo detectó y se quitó luego, luego. Como les digo, no me parece que esté del todo bien implementado todavía este programa, pero digo lo. Yo, esto es un. Esto es en proceso. Esto es un trabajo en proceso. Yo creo que posteriormente sacarán alguna actualización para mejorar esta parte. Y por último, si presionamos este de aquí, como ven, ahora se acaba de generar una emulación de una tarjeta. Ahora, si acercamos nuestro lector, podemos ver cómo nos ha detectado que es un tag. Justamente como nos había indicado como nos indicaba la documentación que hace la emulación, al parecer, de una visa. Y ahora, para terminar, vamos a volver a flashearle el programa original para poder terminar la review. Como pueden ver, aquí también está el programa de HunterCat NFC Detect Readers, que es el programa inicial que tenemos para el HunterCat. Le pasamos el programa. Y nomás veremos que funcione para poder terminar esta review. Ah, cierto. Tenemos activado el puerto serial acá y no nos permite flashear. Ok. Upload. También la interfaz de Arduino nueva está un poco inestable todavía, pero creo que tiene unas opciones muy buenas. A mí me está agradando bastante. Aunque puede de repente ser un poco quisquillosa. Okay, bueno. Vamos a. Ok. Ya, lo reiniciamos más fácil para que esto funcione bien. Ah, bueno, estoy haciendo también este video sin cortes porque no quiero que piensen que estoy haciendo algo raro con el dispositivo o que si algo no jala es porque fue mi culpa y hice algo mal o lo forcé o algo así. Creo que es importante que mostremos las cosas como son. Entonces, esta es una review de este dispositivo. A mí me parece que es un dispositivo bastante interesante, me está gustando. Y ahora sí, ya que está de nuevo el programa original,
Volveremos a poner esto acá. Lo desconectamos. Y como podemos ver, vuelve a hacer la detección de los del lector de NFC. Listo. Bueno, gente, esto ha sido todo por la review de hoy. Específicamente, esta fue una review que me dio mucha ilusión hacer debido a que no encontré casi documentación de cómo hacer toda esta parte de la programación con el Arduino ni nada por el estilo. Y me pareció interesante hacer este video y que pues pudieran ver esta herramienta de hardware que me parece bastante interesante. Siento que todavía le falta mucho desarrollo, le faltaría eventualmente generar comunidad, etcétera, pero creo que puede ser una herramienta bastante útil para gente que busca hacer pruebas con NFC más fácilmente. Una implementación que me gustaría ya tener pronto sería la parte de realizar lectura y escritura de tags de NFC, porque de momento solo estamos logrando realizar la lectura de los tags, pero como les digo, es una obra en proceso. Entonces ya veremos cómo se va desarrollando esto en el futuro. Salió apenas en enero, si no me equivoco. De hecho, me llegó esto el día de ayer apenas, hoy 25 del 05 del 2021. Y pues eso sería todo, chicos. Suscríbanse, denle like, compártanlo y bye.